Atención, después de, del congresista Predio Tarola viene el popular Vitocho, Víctor Andrés García de la UNED. Uy, y él también tiene que explicar muchas cosas sobre, sobre Cornejo, pues, ¿no? Y también sobre todo lo que anda pasando en, en nuestro querido Perú. Eh, congresista Tarola, yo le quería enseñar este cuadro sobre la. ¿Me pueden ayudar, por favor? La Organización Criminal de Corte Policial es una red de agentes. Ahí están, miren, eh, como por lo menos estamos viendo en este, solo en este cuadro. Eh, ocho no dos, cuatro seis, no siete policías, no todos agentes y policías en retiro. que qué hacían? trabajaban para césar álvarez. le brindaban la logística, el dinero para el grupo de sicarios de élite. ellos coordinaban las extorsiones. coordinaron el asesinato de ezequiel nolasco. esto todo se está, todo se está um, descubriendo a partir de la investigación de la fiscalía a partir de, de las pesquisas de la policía, de la DIRINCRI. Y entonces yo le preguntaba a José Luis Carmen Ramos, el que ven con la foto más grande, él es el jefe, el ex mayor, y él es el asesor principal de César Álvarez. Y según cuentan los eh, colaboradores eficaces, los que están empezando a, a cantar, la verdad, es que él recibía el dinero así, chin chin, con tan disonante. Que provenía de adjudicaciones de muchas obras públicas. ¿Para qué? Para pagar a los sicarios. Imagínense. Bueno, está Wilmer Vargas Junpor, ex policía nacional. César Ciguas González, suboficial de la policía nacional. Roberto Ismo, suboficial de la policía nacional. Hugo Mayo, suboficial de la policía, todos guardaespaldas. Juan Calderón, ex policía nacional. Ricardo Patiño, suboficial. Entonces yo le quiero preguntar. Obviamente, al congresista, presidente del Congreso, de ¿qué vamos a hacer? Walter Albán tiene que dar explicaciones. ¿Qué está haciendo con la policía? A ver, primero hay que reconocer la heroica labor de nuestros policías como institución. Como periodista sabes que no hay día que, en que no se capturen bandas, en la que no se capturen delincuentes y con mucha eficiencia. Y no, de ellos, acuerdo, hay buenos policías, claro. pero es... Y, y hay lo que redes? los he mencionado, son ex-policías. No, pero hay Sin algunos embargo, que están en actividad. Claro, salvo dos o, o, dos o tres. O tres. Y es por eso que el Ministerio del Interior decidió que los operativos en Ancash se hagan con policías llevados desde Lima. Y ahí están los frutos. Eso es lo que encontramos. La policía se está limpiando de a pocas. Son pocos, pero hacen daño. Yo creo y reconozco de... a nuestra policía que está actuando heroicamente, pero... pero debería limpiarse de, de frente, sí, no, pues, no pero... gota por gota. El tema es que no sabemos quiénes son, pues. Y conforme se va descubriendo, se va investigando, se va sancionando y se está actuando con mucha fortaleza, con bastante firmeza. Pero de que la policía generó resultados, ahora bien, si tú ves las investigaciones que, que han habido en Ancash, hubo informe policial. Existió en algunos casos denuncia fiscal. Sí. O las archivó el Poder Judicial o simplemente las desapareció el Ministerio Público. O sea, no ha sido solo culpa de la policía. Yo creo que la mayor culpabilidad hubo en estos entes que no supieron cumplir su función y que ahora lo están haciendo muy bien. Claro, el gran problema también son estos ex policías, ¿no? que se retiran de la, de la institución, se quedan sin chamba y qué hacen. No, ¿no? Pero, pero no es que después porque hace sin chamba se metieron. Ellos ya estaban comprometidos Ajá, con actos delictivos. Muy bien. Por eso es que los sacaron. Exactamente. Entonces, ¿Van a aparecer otros? sí. Eso no puede mellar la imagen de la institución. Que caigan todos. Pero que caigan todos. Y, y, y usted, cuando dice no sabemos quién es quién, yo le quiero preguntar: ¿quién es Crisólogo? ¿Quién es Benito? Porque, claro. Ahora hay mucho, mu, mu, mucho foco sobre ellos. ¿Usted está de acuerdo en que se les levante la inmunidad parlamentaria, que se les investigue? ¿Usted cree que Benítez y Crisólogo son dos eh, personajes corruptos que han tenido, bueno, de hecho, tenían mucha relación con César Álvarez, pero ¿usted sospecha de ellos? Bueno, yo no quiero adelantar opinión, pero sí, todo congresista que esté cuestionado debe necesariamente ser investigado. Y el mismo congresista tiene que poner... Toda la disponibilidad del caso para que le investigue. Usted debería, Sin embargo, también ser investigado, quiero, señor Otarola. Y sí, estoy por cuestionado, notario, ¿sí? Por, por lo de su notaría. Yo no soy notario hasta el 2006. Pero, y esa ha sido otra desfacha, Pero como le han cuestionado? Entonces, por supuesto. Ya, mire usted, en mi caso, y mire la canallada, perdóneme que se presentó, yo el 2006 dejé mi RUC, encargué la notaría, encargué a una persona de confianza. A yo cuñada. soy. No, no es mi prima, es mi cuñada. Perdón, a su cuñada. Que era no, yo no le hice notaria, cuñada. que era notaria de la provincia más cercana de Huaraz, porque en Huaraz no habían notarios. Y porque la otra provincia de Recuay no tenía notario. Y porque además tenía que garantizar la intangibilidad de mis archivos. Lo que ella ha hecho después. Si lo hizo bien o mal, asumirá su responsabilidad. Oh, okay. Yo asumo Entonces, responsabilidad dice, por lo mío. Investíguenme, yo no tengo nada. No que tengo tener. Nada. Ya, eh, Pero y, además hay algo que quiero la desvirtuar. Pero la primera, usted lo atacó muchísimo, ¿no? El diario La Primera, en Chimbote. Sí, en Chimbote me sacaba La muerte la Primera todos los días. Pero bueno, pues es la democracia y tenemos que aguantarlo. Pero hay algo que yo quiero desvirtuar. ¿Usted sospecha A ver. de Martín Belaunde? Todos tienen que ser investigados. Pero hay algo que no es correcto. Pues a nosotros, al gobierno, le quiere indagar responsabilidad con el gobierno regional de Ancash. Yo he estado en campaña en Ancash. El señor Álvarez apostó por sus dos candidatos, Heriberto Benítez y Crisólogo. Hicieron una gran campaña. La mía fue una minucia frente a... ¿Usted no regalaba maquinitas, no, pues ¿de dónde? Algunos, polos, algunos polos, algunos Politos Algunos politos, pero... Fue un acuerdo con Solidaridad Nacional, es más, el color era el amarillo, sí, claro. y, y ser una campaña abierta, y eso lo ha reconocido públicamente Benítez, de ahí que se nos pretenda vincular sin conocer la historia de Ancash, me mm, parece sí. que existe bastante falta de objetividad. Orellana Ahora, y Belaunde, ¿tienen que ser investigados? A ver, hay una cosa muy sospechosa. Hace poco a la congresista Marisol Pérez Tello, y coincidente a mí, una revista cuyo nombre ni me acuerdo... Este, nos ha dado dos páginas, hablando una serie de sandeces, creo que la congresista... ¿La Pérez, revista Juez Justo? Así es, va a denunciar, yo no sé si lo voy a hacer, estoy viéndolo con calma, pero qué tal coincidencia, ¿no es así? Bueno, y, y la revista Juez Justo es dirigida por Benedicto Jiménez, y así Benedicto es. Jiménez es el amigo de Orellana. Qué tal coincidencia, entonces pero bien pues que nos denuncie nosotros no vamos a hacer nada por impedir que salga uh -huh. pero sabremos defendernos si es que creemos que injustamente se está atentando contra nuestra honorabilidad ajá ay, ay, termino esta entrevista eh, preguntándole hay las malas lenguas dicen que Belaunde no está siendo tocado porque es amigo de la pareja presidencial yo he conocido a Belaunde en la campaña del 2006 y cuando perdimos la campaña se alejó yo le he visto haciendo campaña para el señor César Álvarez. El señor César Álvarez apostó por otros partidos que no fueron los nuestros. Entonces, no lo he visto ya en la ca última campaña. No es cierto que se haya alejado eh, recientemente. No sé si mantengan amistad o no. Pero de que ya estuvo en campaña en las elecciones en las que el presidente Ollanta ganó, mm. obviamente no estuvo. De eso sí puedo dar fe. Ya, ya, ya. Él dice que sí. Bueno, en fin. No, no estuvo. Ya, no estuvo. ¿Usted es amigo de Orellana? No lo conozco. No lo conozco. Bueno, muy bien. Presidente Otarola, lo felicito nuevamente por lo que ha pasado hoy día en el Congreso. Elija pronto al defensor del pueblo. Y dígame la verdad, ¿va o no a la reelección? Muchas gracias, mi reconocimiento y felicitación. A todas las bancadas, pero lo vamos a poner celoso a Vitocho que a ya está Bitocho, en campaña. Vitocho, y está en campaña. ya llegó Vitocho. Que con el número 8 se lanza, ¿no es cierto? A la presidencia del Congreso. Quiere ser aquí en el estudio y quiere ya, le ha dicho a. No, es un congresista de primer nivel ¿Sí? al que le tenemos mucho reconocimiento. Bueno, usted no va a la reelección. ¿no? no, no voy a la reelección. No va. Escucharon, vamos a ver qué pasa. Yo le agradezco mucho por su participación. Volveremos a conversar, por supuesto, sobre ANCAS. Me voy a la pausa y regreso con el popular Víctor Andrés García Belaunde, Vitocho, que con el 8 se lanza. ¿Sí? <laughs> a... ya, no, no quieren que termine, se lanza la presidencia del Congreso. Ya regresamos. Ya lo lanza. <laughs>